Nayer Mota, artista dominicano, fotógrafo, cineasta, productor de música. Soy un artista que le interesa siempre tomar de la raíz cultural de la isla y promover eso a través de lo que yo estudié, a través de lo que siento, darle nueva forma, pero sin cambiar, ¿no?, el sentido de esas tradiciones. Básicamente eso, a nivel de género cinematográfico, el documental es un género que me interesa mucho, ya que en esta isla hay cantidades de temas que abordar a través del documental, ya sea documental ficción, documental normal, pero también me gusta la ficción, me gusta el drama. Soy un artista que está en un proceso creativo de mezclar cosas y de buscar formando, ¿no?, una identidad a través de la cultura ancestral. El concepto de Kundengo Miñer, Sonido del Son, es una exposición artística multidisciplinaria donde está la foto, la instalación, el cine, la música, en el cual esta persona, Kundengo Miñer, engloba todos estos elementos y ha sido la inspiración para mí. Kundengo Miñer es un luthier originario de Matalos Indios, en San Felipe Villamella, de la familia Miñer de los Congos, ¿no?, que es Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO 2001. Su padre, que es Casimiro Miñer, que es el capitán de los Congos, tiene 106 años. Entonces Kundengo viene de una tradición familiar que tiene mucha arte en sus venas. Lo único que él ha enfocado su arte a un arte muy caribeño, ¿no?, que los Congos no deja ser caribeño, pero sobre todo al son. Entonces el luthier de 3 y 4 de estos instrumentos, y por su capacidad de construir esos instrumentos y su sonoridad, ayuda a que diferentes comunidades del norte de la ciudad de Santo Domingo puedan desarrollar este sonido del son. El son es un género con raíces africanas, enclavado en el Caribe, que ha influenciado a muchos otros géneros en el mundo. Es un género que se discute si salió o no de esta isla, desde Santiago, con dos hermanas, hacia Santiago de Cuba, que dicen que está escrito la primera partitura de lo que es un son, ¿no? Luego en Cuba ha desarrollado este son, pero hay son en todo el Caribe, desde México, Guatemala, con diferentes colores, con diferentes sonoridades. Entonces, esta es la pasión de Kundengo, el son. Y de ahí él se ha desarrollado y ha gestado unos colores del son dominicano que son muy peculiares, que se diferencian al son cubano o al son de otra parte del Caribe. Sonidos del Son, Kundengo Miñer, es una propuesta fotográfica, cinematográfica, pero también que incluye la música. Es un largo recorrido entre diferentes años, desde el 97, estando compartiendo en la casa de Kundengo, donde uno lo ve generando y produciendo ese tipo de guitarra, ¿no?, y luego probando esa guitarra, y donde llegan un sinnúmero de artistas del son y confluyen en su casa y se produce toda una energía musical del son. Y es de esta forma en la cual yo me inspiro en hacer esta exposición visual multidisciplinaria. Voy a inspirarme este son para cantarle a La Habana. Voy a inspirarme este son para cantarle a La Habana, a una linda muchacha que ella se llama Rosaura. A una linda muchacha, ella se llama Rosaura. Ella me dio su ternura y me brindó su sonrisa. Ella me dio su cariño
y dándome el corazón. Ella me dio su cariño y dándome el corazón. Yo abordé diferentes técnicas fotográficas, mezclando desde cámaras mecánicas con lo que llaman el celuloide, ¿no? O la película. Desde esa época, desde los 90, generando cosas blanco y negro y luego generando también cosas a color, en tanto cámara mecánica como cámaras automáticas. Siempre tengo un estilo de no iluminar, sino captar tal cual como la luz natural lo permite. Entonces, porque vengo del cine, entonces tengo un poco esa esencia de poner la cámara, de mirar y fotografiar. Bueno, yo no diría que yo sería un fotógrafo especial ni nada por el estilo, pero mi camino como fotógrafo, ¿no? Viene trillándose un poco en la parte más como antropológica, etnográfica. Entonces, yo no me limito a ver lo que existe, sino yo quiero ir más allá del existente, ¿no? Entonces, quiero hasta el punto de tocar un tanto el interior de ese artista que yo estoy trabajando. Entonces, por eso la forma de los encuadres, la forma de ver las composiciones son un tanto diferentes. Un poco eso tiene de eso. Y además que no necesariamente yo lo hago en un solo día, sino si te digo que estoy desde el 97, estoy generando una serie de estéticas con él, ¿no? Experimentando. Yo con cada proyecto que estoy haciendo como fotografía, estoy experimentando posiblemente nuevas estéticas, nuevas técnicas. Entonces da como resultado ya final esos encuadres diferentes, que tiene mucho de la cinematografía, ¿no? Y tiene mucho del documental, pero al final es eso. No tan solo como un encuadre tradicional de la fotografía, más buscando la antropología fotográfica, detalles que otra gente lo deja pasar, pues eso me interesa un poco buscarlo. El documental, lo primero es que está hecho en blanco y negro, color. Es un documental en el cual yo hago la cinematografía, aparte de dirigirlo, ¿no? De realizarlo. Y es un lenguaje en el cual la cámara, ¿no? Está puesta como un ser humano que está ahí viendo día a día lo que Kundengo va haciendo, todo su proceso de construcción de la guitarra, el proceso creativo, musical de él. Y justamente es lo más interesante que pude lograr con él, ¿no? Que esa cámara está ahí y que es otro ser humano y él sigue desarrollando todo su proceso sin que la cámara perturbe, ¿no? su creación del día a día. Aparte de eso, el documental tiene algo muy interesante, que es un documental hecho para Kundengo, pero Kundengo hace la música de su propio documental. Entonces, wow, eso para mí es de la parte más importante dentro de la creación del documental, de cómo yo llevo en una computadora el primer corte del documental, le pongo la computadora a él y le digo, mira, ¿cómo tú te puedes inspirar en estas imágenes a crear una serie de melodías, ¿no? Y sin sonido, él genera más de 30 minutos sin parar. Y esa es la música de su propio documental. Entonces, yo pienso que voy mucho de la mano con los procesos que contemporáneamente llaman de etnografía, antropología, pero una etnografía, antropología descolonizada, ¿no? Que le da a esa persona y no lo trata como un personaje de un documental, sino que es un ser humano que está creando y le da esa posición de creador, ¿no? En la obra completa. Me inspiro en su obra y luego él realiza la música de su propia obra. Por lo cual eso le da mucho más riqueza a este documental.
Y bueno, es un documental en que la luz natural es la que predomina, los claros oscuros son lo que predomina, porque la casa de Cundengo, como la mayor parte de la casa de los campesinos dominicanos, está orientada en la posición del sol, cómo el sol nace, cómo se mueve el sol. Y entonces todo eso yo pude captarlo, pude aprovechar esa energía solar. Entonces en la mañana está de frente, se sigue moviendo, cómo se mueve. Y esa era mi luz para poder captar todo lo que se desarrollaba en la casa de Cundengo. Bueno, la experiencia del concierto de Cundengo Minier con su banda que se llama La Potencia Sonera fue muy interesante, ya que yo fuimos productor, tanto él, Cundengo, como yo, de esa banda. Entonces fue una banda que duró 4 meses ensayando, donde todos los temas son inéditos de Cundengo. Y eso me llenó mucho de alegría, de esa capacidad creativa de componer esas letras. Y luego también se generó dentro del mismo espacio un homenaje a Bartolito del Rosario, un gran ícono en el son dominicano que se fue a destiempo. Y aprovechamos ese momento para rendirle ese homenaje con Sonia Cabral, que es una de las exponentes brillantes del son. Entonces, ver a Cundengo ahí con su banda en este espacio del Centro Cultural Español fue sumamente grato, ¿no? De él poder generar su música, son arreglos y composiciones de él. Y la gente le agradó. Y ver que él siempre me decía, yo voy a hacer un son nuevo, yo voy a hacer un son nuevo. Yo decía, ok, ¿cómo va a ser la fórmula de ese son nuevo? ¿Cómo va a sonar ese son nuevo que le suena a él en la cabeza y que él tiene que transmitirle a estas 10 gente de esta banda? Y lo logramos. Él generó y está generando musicalmente en la isla un son nuevo. Es un compositor, es un arreglista, es un instrumentista, es un luthier. Entonces, él tiene esa capacidad de llevar y crear ese son nuevo. ¿Qué me digo yo? No, digo yo que no la ve por la letra. Ah, no. No, yo me hago la memoria. Porque es inspiración mía. Yo le meto otra más y menos ahí. ¿Qué ahí? ¿Qué sabes de eso? Es otra cosa, es inspiración. Mis proyectos artísticos, yo diría que son multidisciplinarios, porque entonces mezclan la música, mezclan el cine, mezclan la fotografía y además regularmente están vinculados a tradiciones culturales de la isla. Es la parte que me muevo, es la parte que más me interesa. Y al final, como resultado, es un resultado un tanto artístico, global, musical, visual, que se queda plasmado ahí. Y siempre mi punto de sacar esas informaciones está lleno de eso, de música, de cine y de fotografía. Y luego yo lo asumo de esa forma y lo expongo al final de esa forma.